Bueno, vamos a iniciar la ceremonia de clausura. La secretaria de Estado y el director general agradecieron a todos por vuestra presencia, la colaboración de, de todas las comunidades autónomas en esta jornada de trabajo, que nunca fue congreso, no veníais engañados, eran jornadas de trabajo, ¿de acuerdo?, Ahora yo creo que todas las personas que estamos aquí nos tenemos que felicitar y reconocer el trabajo que hemos realizado. Yo creo que, que el trabajo que se ha realizado ha sido un trabajo de altura, un trabajo de, de, de cierto nivel alto, de manera que tenemos, yo no tengo tan claro cómo vamos a continuar, pero sí que me parece que, que tenemos unas una líneas de alguna manera clara. Pero sí que de verdad que hay que reconocer y agradecer el trabajo que se ha realizado, el esfuerzo. ...los ponentes yo creo que han, eh, nos han ayudado, nos han animado, nos han eh, dado ideas... Eh, ...las mesas han sido mesas clarificadoras, mesas de intercambio de opiniones... ...yo creo que eh, en, los, en los grupos de trabajo, la labor de los coordinadores, la labor de, la, de, los, de las secretarias... ...digo en el sentido de que, si sido todas las chicas, han podido es decir... ...se ha hecho una gran labor, por lo tanto, el reconocimiento y agradecimiento por el trabajo realizado... Yo si quisiera también en este momento de agradecimiento, pues hombre reconocer y agradecer lo, el trabajo eh, de, de los, los compañeros del Intef. Eh, Mar ha facilitado que eh, y su equipo ha facilitado que estemos aquí tranquilamente tomando café, paseando por pues, un y para otro. Pero sabéis todo lo que ha costado, es decir, que hay que reconocer y agradecer el trabajo de Mar y todo del Intef y lo que tendrá que seguir desarrollando. Los compañeros del Instituto de Evaluación, de alguna manera, pues. Eh, habéis trabajado, eh, habéis colaborado con nosotros y de verdad que nos habéis animado y agradecer y reconocer. Y a todas las subdirecciones generales del Ministerio por pues lo mismo, el reconocimiento y el agradecimiento. Y bueno, nada más que hemos hecho empezar. Sí quiero tener unas palabras de agradecimiento a mis compañeras de la subdirección general porque sé que nos hemos enfrentado con un trabajo duro, fuerte. Ha sido muy cómodo, hemos puesto esfuerzo, hemos puesto trabajo y sobre todo hemos puesto cariño. ¿Por qué? Porque salían todas las cosas bien, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, hemos tenido que organizar las ponencias, las mesas, eh, los grupos de trabajo, con criterios de que todas las comunidades estuvieran presentes, de que las personas que habían trabajado en COMBAS, que, todo, que tuvieran que decir algo, que lo tuvieran que decir, que había cuatro perfiles, inspectores, asesores, evaluadores, eh, personas de, la, de, de ordenación académica. Eh, bueno, eh, los hemos hecho con criterio también de, de, de alguna manera en que fuera un poco más dinámico. Sé que nos hemos podido confundir, nos hemos, quizá pues, habéis hecho también vuestras vuestras sugerencias. Personas, eh, El director general lo dijo el primer día: que está sentado aquí, cualquiera de vosotros y vosotras eh, podía haber estado, porque la, la gente que ha venido aquí pues, ha tenido gran altura y gran experiencia. Pero eh, igual podía haber estado oponente algunos de, de los que no hemos traído o podía haber sido coordinadores de mesa pedimos disculpas si en algunas cosas nos hemos podido confundir que seguro que, que habrá algunas de acuerdo pero de verdad que el, el trabajo y el esfuerzo se ha hecho con un gran cariño y con este planteamiento vamos a seguir eso está claro eh, es decir, tenemos tres líneas de trabajo para seguir eh, que son los, las tres ponencias las tres ponencias yo creo que nos han dejado claro el director general nos dijo que es una tarea de todos y entre todos, de trabajo conjunto. No es posibilidad, no hay posibilidad. El ministerio vamos a coordinar, vamos a, a si queréis, a liderar, vamos a emplear esa palabra, ¿no? Pero si las, si las comunidades autónomas no colaboran y no participan, esto no es, pues, no es posible. Entonces, es decir, eh, desde el principio teníamos claro que el ministerio tenía que coordinar, que tenía que animar, otra cosa no es que Extremadura digáis que vayamos, eh, para, para hablar de formación o para hablar de inspección, vayamos a, a, a Extremadura o vayamos a Andalucía, pero que sí que de alguna manera nos parece claro el, el, el planteamiento de que todas las comunidades tienen que colaborar y, y participar. Yo nos lo dejó también muy claro, eh, nos lo dejó muy claro que no podemos perder la oportunidad que nos da el planteamiento de este currículo. Y además, es decir, somos unas personas que... Eh, personas que estamos en la ordenación académica, personas que estamos en, en la evaluación del sistema educativo, personas que estamos en la inspección, personas que estamos en el perfil de inf... todas estamos incidiendo en el aula. Nos decía ayer un compañero que quizás antes de dar formación a los centros vamos a recibir formación nosotros que tengamos muy claro lo que tenemos que transmitir porque podíamos, pero aquí sí que de alguna manera es decir se nos ha planteado. Joan no lo dijo. no podemos perder la oportunidad y dentro de 15 años o 20 años podremos ir se nos podrá señalar de que de que o llevarnos al infierno curricular por no haber eh por no haber eh aprovechado esta oportunidad porque de verdad la oportunidad la tenemos ¿de acuerdo? Eh Joan y los centros nos han dicho que se puede llegar, es fácil. No, es difícil, quizá el camino no lo tenemos, quizá pues, viajando igual se hace, ¿no? Pero Joan nos lo dijo, que hay centros y él nos lo planteó, que era una tarea relativamente fácil. Luego Ángel pues, nos lo dijo, por favor, tranquilidad, paciencia y por favor, sencillez. No compliquemos las cosas excesivamente, que el profesorado lo que quiere es claridad y, y, y que se le lleguen las cosas para ayudarles, no para complicarles, ¿no? Entonces, en esta línea de trabajo yo creo que lo tenemos claro. Me estoy extendiendo un poco, perdonadme, porque ya tenemos. Eh, Os haremos llegar el resumen de todo lo que aquí se ha dicho. Yo creo que, eh, es decir, no se puede desperdiciar nada de todo lo que se ha dicho. Por otra parte, sí que vamos a plantearnos si es posible que de lo, todo lo que se ha dicho aquí tengamos un marco, un mensaje claro para hacer llegar a los centros en los tres ámbitos sobre los que hemos discutido, hemos, de motivo, hemos debatido y hemos analizado. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, tendríamos quizá. Dentro de un mes o dos meses tendríamos ya el marco de las competencias legislativas, que podría ser, eh, se pod ser el documento, marco, eh, residencia de estudiantes 2014. Podría ser ese el marco. Y luego sí que nos queda pues las acciones que tenemos que realizar. Habéis planteado diferentes alternativas. Aquí sí que nosotros, como Ministerio, eh, yo hab eh, hablaba ahora mismo, me acaba de llamar el director general, eh, nos ha felicitado, les llegan… Esto de que nos estén escuchando y viendo por todas las partes, eh, algunos, pues eh, ha facilitado ¿no? eh, el trabajo y que esto hay esto que continuar y que hay que seguir. Habéis marcado unas líneas, nosotros, de acuerdo, lo trabajaremos, lo llevaremos adelante y. Eh, sí que necesitamos que todos vosotros y vosotras, cuando vayáis a vuestras comunidades, pues le digáis a vuestro, a vuestra comunidad, a vuestra consejería. Merece la pena donde nos vamos a embarcar, por favor, debemos de colaborar, debemos direct, nuestros nuestro directores generales, así lo plantearán a las a las diferentes consejerías. ¿de acuerdo? No os canso más. Y voy a ceder la palabra a Ángel eh, de Miguel. Muchos de vosotros le conocéis y ya lo habéis saludado. Es el director general de formación profesional que ha cedido a, a clausurar estas jornadas eh, y con muy gustoso por la importancia, por la, por la, la, de alguna manera, la, 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 la importancia, como digo, que tienen esto para el sistema educativo. Ángel, muchas gracias por haber venido. Te prometo que nos hemos portado bien, que hemos trabajado mucho y que hemos, hemos cumplido el horario. <laughs> Buenos, buenos ah, el, tienes la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Paso de los saludos porque ya encuentro entre el público compañeros de cualquiera de mis tareas eh, en las que estoy ahora o las que he tenido antes. Y como bien dice Abelino, pues es muy diversa la representación de los distintos estamentos docentes y con responsabilidades docentes de los distintos ámbitos territoriales. Esto es estupendo. Yo creo que ha sido un acierto la programación de una jornada. Eh, en este momento, porque era un cumplimiento de la norma, pero trasciende a la norma, eh, se, se anunciaba la colaboración con las comunidades autónomas, pero yo he visto que esto eh, tiene mmm, principio y final, es decir, que hemos venido para algo y yo creo que nos vamos a ir con algo entre las manos. Me ha encantado escuchar las conclusiones. Como bien dice Abelino, es propósito del Ministerio eh, no echarlas en saco roto, sino todo lo contrario. Eh, ya hemos tenido otros foros en los que han venido otras personas eh, en otros momentos antes de aprobar la norma, la ley, y ahora en el ajuste fino es donde nos jugamos, porque eh, no podemos hacer nada si no es con la complicidad. Y el conocimiento, muchas veces la complicidad nos, nos surte porque no hay conocimiento, eh, de todos los elementos que trabajan en la educación. Ahora es el momento que ya está la ley orgánica aprobada, que ya está el calendario en funcionamiento, con, para continuar, como aquí se ha dicho por todos los compañeros, con las buenas prácticas que ya están acrisoladas e incrementar otros elementos que hay primero que redefinirlos conceptualmente, porque quien se ha participado más en la redacción de la ley, eh, podemos saber, y así es, lo que queremos decir con cada palabra, con, que hace alusión a cada concepto. Pero es conveniente y necesario que esa conceptualización llegue a los equipos que van a implementar, que van a desarrollar, que van a llevar a cabo la enseñanza dentro de los centros. Eh, en esta ley, como otras que hemos estado, lo importante es el profesorado, la comprensión y el entusiasmo del profesorado. Si no, se queda en un marco teórico que no vale para nada. Por tanto, hay cosas nuevas que son eh, hallazgos que han sido seleccionados de lo mejor de lo que ya se ha practicado y otras cosas que se han visto, se han evidenciado como necesarias, como por ejemplo, el concepto de la definición que además nos indica la conveniencia y la obligación de desarrollar Europa con las competencias clave, que efectivamente hemos podido estar trabajando en torno a ellas, pero que no habían sido definidas de la forma tan unívoca como se ha definido ahora y que iluminan el trabajo deben iluminar el trabajo de los docentes en las aulas. Los criterios de evaluación también los hemos manejado, pero tal vez no hayamos tenido la sistemática de vincularlos con los propósitos de programación de esos referentes que son las competencias clave. Y los estándares son una, eh, una luz, un, una, un foco que debe iluminar, bien lo han dicho aquí eh, algunos de los compañeros que he oído hablar, que deben de iluminar la línea de la evaluación. Eh, Alguien ha pedido, por favor, y con alguna insistencia, el carácter de que las evaluaciones hagan referencia al tipo de valoración que se da en la educación naturalmente. ¿Cómo se va a evaluar algo que no tiene nada que ver con el objetivo? que se marca en el, como principal elemento en la programación docente. Yo creo que esto tenemos práctica suficiente y lo que hace falta es que la mejoremos, que con serenidad la llevemos a la práctica y que programemos aquello que seamos capaces de desarrollar para mejorar la educación y que a la evaluación le demos la naturalidad. Y la vinculación con el quehacer diario para que nos dé la información sobre los resultados y sobre los procesos. Eh, los resultados de cara a la valoración de nuestro trabajo por parte de la sociedad, que ya veis que es una cultura que se ha asentado y que todo el mundo lo admite, y a los procesos para nuestra propia mejora de nuestra actividad docente. Eh, iba a decir algunas de las cosas que con mucha sistematicidad e, y entusiasmo ha dicho Abelino, con lo cual no vamos a repetirlas y además tengo la consideración del cansancio que lleváis y la hora que es. Por tanto, eh, yo quiero solamente para acabar agradecer. A todo el mundo que ha tenido responsabilidades organizativas y de desarrollo, agradecer el esfuerzo que habéis hecho los presentes aquí de cada una de las comunidades y, naturalmente, eh, la aceptación de la invitación que han hecho los responsables de todas las comunidades autónomas, que han visto con buenos ojos la programación de esta jornada y os prometemos, como ya lo han hecho mis compañeros aquí en la mesa, que no va a caer en saco roto, sino que eh, conozco muy bien el futuro de los compañeros de la subdirección de ordenación académica y de otras subdirecciones aquí implicadas que hemos estado también eh, pues con tareas de animación y participación en la redacción de la norma, vamos, como ya lo hemos hecho en otros foros, a recoger esta información que os comprometéis, he visto, os comprometéis a haceros llegar y a, y a, y a comunicarosla. Y esto nos va a servir para que las normas que nos faltan por sacar las saquemos más ajustadas a la realidad y a las necesidades de los centros, que yo creo que es lo mejor que puede tener una ley que tenga altura de miras y mediatez y previsión de realización. Yo creo que de esa forma podremos caminar sin caernos y sabiendo dónde vamos y de alguna forma a, a dónde queremos ir. Eh, por tanto, eh, me parece, como siempre, María Ángeles, acertadísimos tus ejemplos porque han sintetizado en dos anécdotas o en dos visiones eh, lo que aquí hacemos. Así que yo espero que hayáis venido eh, con curiosidad y con ánimo de participar y os vayáis con nuevas ideas, eh, de alguna forma reafirmando determinados conocimientos y poniendo en cuestionamiento otros, que también de eso se trata. Pues intentaremos recoger vuestras participaciones y eh, que nuestra producción normativa se ajuste a nuestra realidad. Muchas gracias y feliz vuelta a cada uno de vuestros domicilios. Muchas gracias. Aplausos.